Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludamos desde Cartagena, donde se realizó el Congreso del Sector TIC en Colombia, ANDICOM. En este programa ustedes conocerán la hoja de ruta fijada por el presidente Iván Duque que llevará esa gran ola de conectividad a los colombianos, porque conectividad es equidad. Y así le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Reducir la brecha digital y sacar máximo provecho a la cuarta revolución industrial, entre otros aspectos, hacen parte del trabajo que viene realizando el gobierno para llevar conectividad a todo el territorio nacional. Conectividad en una sociedad significa equidad, y equidad significa reducir, limitar, llevar al final las brechas entre quienes tienen más y quienes menos tienen en la sociedad. Con esta frase, el presidente Iván Duque destacó la importancia de lo que significa para su gobierno la masificación de Internet en todo el territorio nacional. En el marco de ANDICOM en Cartagena, el mandatario reiteró sus objetivos por cumplir. Llegar a un 100% de cobertura tiene que ser el norte para un país como Colombia. Cuando digo 100% de cobertura es que nosotros lleguemos a las zonas rurales, es que lleguemos a los sectores de la población más vulnerables y aseguremos que la velocidad y la conectividad son un elemento de equidad en el mundo en el que estamos viviendo. También hizo énfasis en los avances que trae para el país la implementación de la ley de modernización aprobada por el Congreso. Una ley que nos permitiera a nosotros tener una regulación convergente, resolver esas disparidades regulatorias, estimular la inversión, dar horizontes de más de 10 años, buscar adicionalmente una ampliación rápida de la inversión para que Colombia se sitúe en el 5G, mejorar la capacidad de financiamiento de la televisión pública regional y al mismo tiempo dar las señales correctas a toda la industria. De esta manera, recalcó el presidente, se allana el camino hacia las autopistas 5G. Un 5G va a traer revoluciones en materia social. Nosotros queremos llevar a 500.000 hogares la conexión de Internet de alta velocidad fija en el hogar, para que también el concepto de una vivienda digna sea también el de una vivienda conectada. También recordó el arranque de la gran ola de conectividad que tuvo como escenario el departamento del Magdalena. Cerca de acá estábamos en el retén Magdalena, particularmente en el corregimiento del Bongo. Y estábamos con una comunidad que estaba prácticamente condenada al oscurantismo tecnológico porque tenía cero conectividad, cero. Y llevamos el Internet de alta velocidad gratuito para esa comunidad. El mandatario no dejó de hacer énfasis en los compromisos y en las metas por cumplir. Y tenemos como meta, ministra Silvia Constaín, que para diciembre de este año, este caso del Bongo se va a replicar a 1,000 centros poblados del país. Y esta es la más importante expresión de equidad derivado de lo que significa la conectividad. De esta manera, la expansión de Internet sigue su camino a pasos agigantados por todo el territorio nacional. La ley de modernización de las TIC facilita el camino para que los ciudadanos tengan la posibilidad de estar a la vanguardia en la era digital. También es una herramienta que ayuda a que los empresarios tengan la oportunidad de expandir sus negocios. Más TIC, mejor emprendimiento. Este gobierno le ha dado trascendencia al emprendimiento como motor de la economía. Día a día nacen nuevos empresarios que quieren abrirse campo en el mercado de la industria digital y tecnológica. Nosotros hemos martillado una y mil veces en nuestro plan de desarrollo: legalidad, más emprendimiento, igual equidad.
Precisamente en Andicom, el presidente Iván Duque reiteró los desafíos que trae para los emprendedores la cuarta revolución industrial. Les puedo decir a ustedes que ya llevamos 4 meses de la operación del primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante, tiene sede en Medellín y está generando oportunidades en 3 tecnologías, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain. Y seguiremos posicionando a Colombia como el lugar donde esas tecnologías atraen la inversión, el conocimiento a las universidades y a los emprendedores en América Latina. Colombia se empodera y gana terreno en el aspecto tecnológico, siendo un país atractivo para la inversión. Hoy no nos podemos dejar darnos el lujo de que nos deje el tren de la cuarta revolución industrial. Y en esa visión que teníamos del sector, era también posicionar a Colombia como un país que ejerza liderazgo en la región y que además involucre a la educación y al emprendimiento para posicionarnos en esa cuarta revolución industrial. Como apoyo al emprendimiento, se han creado también los centros de transformación digital. Hemos habilitado 18 estructuras en el territorio con cámaras de comercio para darle asesoría a las empresas en transformación digital, porque estos servicios le están ayudando a las empresas a migrar desde su contabilidad hasta su operación, hasta medir su productividad, todo a partir de la transformación digital. Las aplicaciones, los cursos virtuales, las asesorías totalmente gratis dadas por el Ministerio de las TIC han resultado de gran apoyo a los nacientes empresarios. El programa de APSCO se une con lo que ahora les voy a explicar, que es el ecosistema de emprendimiento. Este sector está generando una gran revolución en Colombia. Para los emprendedores también hay beneficios tributarios. Y logramos en esa ley de reactivación económica 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años de emprendimiento en los sectores digitales y en los sectores de industrias de la creatividad. Así se pinta un futuro de inversión para el país. El fondo más grande de tecnología en el mundo, SoftBank, quiere estar en Colombia. 500 Startups de San Francisco quiere estar en Colombia. Estación F quiere estar en Colombia. Accenture está en Colombia. De esta manera, Colombia se posiciona como uno de los países con crecimiento, productividad y proyección económica de la mano del emprendimiento y la industria digital. La información de los ciudadanos en una sola plataforma para que realicen fácilmente cualquier trámite es una de las mayores apuestas de este gobierno cuando se habla de transformación digital del Estado. Un propósito del gobierno es tener ciudadanos digitales y para eso ha puesto en marcha iniciativas que unan al ciudadano con los servicios y trámites del Estado, además de habilitar herramientas de entrenamiento para que todos entremos al mundo digital. Y nosotros hemos habilitado plataformas de entrenamiento donde trabaja el Ministerio de las TIC, donde trabaja el SENA, donde está el Ministerio de Educación y otros sectores para generar una cultura de sociedad digital. El recaudo a través de la factura electrónica permitirá al Estado llevar mejores sus cuentas. Lo que nosotros queremos ahora con la plataforma de factura electrónica es que las devoluciones del IVA a quienes están en el régimen de factura electrónica las podamos acortar a 5 días. El uso de la tecnología permite saber a ciencia cierta dónde se debe reforzar la seguridad o cuáles estrategias implementar para así reforzar la lucha efectiva contra el delito. En Colombia, las personas que eran víctimas del raponeo no iban a poner las denuncias. Entonces, ¿qué? Empezamos a trabajar interinstitucionalmente con la Fiscalía, habilitar las plataformas de denuncia electrónica. Y eso permite hacer una georreferenciación del delito y poder, a través de plataformas de Big Data, encontrar esos patrones homogéneos que nos permiten a nosotros ser más efectivos para enfrentar el delito. Los avances de la sociedad digital facilitarán la vida a los ciudadanos en cuanto a citas o consultas médicas en línea. Nuestra meta es para el año entrante lograr por lo menos el 50 o 60% de interoperabilidad de todo el sistema de salud en el país. Gov.co es la página web, hoy en versión beta, que está poniendo en un solo sitio todos los trámites, servicios y consultas ciudadanas con el fin de agilizar la interacción con el Estado. Queremos eliminar trámites innecesarios, papeleos innecesarios.
peregrinaje burocrático es necesario. Y en lo que va corrido nuestro gobierno ya son más de 1.200 trámites que han sido digitalizados, eliminados o racionalizados. La lucha contra la corrupción con la tecnología tiene su principal aliado cuando se ponen a disposición los datos abiertos. Queremos blockchain para luchar contra la corrupción. Y conecto esta imagen. ¿Cómo procesamos los datos? ¿Y cómo nosotros podemos, en medio de tantos archivos, encontrar los patrones de anomalía que nos permitan a nosotros llegar a los carteles de únicos proponentes, a los carruseles de contratación, a los abusos de contratación directa, saber cuál es el CAD de contratación de las empresas, saber si tienen el patrimonio adecuado y poder por esa vía desmantelar esas redes? Pero para que todo esto sea posible y el ciudadano, los emprendedores y las empresas tengan confianza de ser parte de un Estado digital, es necesario fortalecer la ciberseguridad. Marcha los principios para una política pública de ciberseguridad, y lo que le he pedido a la ministra Constaín es que este debe ser el año donde nosotros saquemos un documento COMPES de política pública para enfrentar el cibercrimen, el ciberdelito y mejorar la integración de todas las agencias, porque estamos hablando de una amenaza creciente en el mundo y no podemos seguirla tratando con paños de agua tibia o simplemente pensando que es un apéndice del comportamiento delictivo. Número 34 de Andicom 2019, la República Popular China es el país invitado de honor. Innovación, creatividad, inteligencia artificial fueron parte de esta gran aventura para los asistentes del sector TIC. Es un secreto que China es una potencia y líder en tecnología. El país asiático se ha caracterizado por innovar y reforzar la educación científica, así como el desarrollo económico y social en su región. Pues la República Popular de China fue el país invitado de honor en el 34º Congreso de Andicom celebrado en Cartagena. La ministra Silvia Costaín y el representante de China, en medio de un vistoso escenario colmado de innovación y tecnología, estamparon su mano para dar inicio al magno evento. Luego vino el recorrido por el pabellón en donde el país invitado expuso lo más avanzado de sus adelantos en materia de inteligencia artificial. Y es que las relaciones entre las dos naciones se han estrechado en aras del intercambio del conocimiento científico. Colombia, y espero que esta sea la primera de muchas visitas a nuestro país. Colombia es un país que está en crecimiento, tema tecnológico, y para él y para todos los que estamos acá es muy importante que empecemos a tener, a disfrutar de toda la tecnología que ellos nos pueden ofrecer. Es muy importante para nosotros, ya que es una gran feria y nos sentimos muy bienvenidas. Parece un hito muy importante para el sector de las TIC, dado que ellos están aportando día a día la tecnología. Plataformas digitales, aplicaciones e interacción virtual fueron ejemplos que despertaron las emociones de los asistentes. China se consolida junto con Malasia en el continente asiático como una de las naciones con mayor desarrollo empresarial a nivel digital. Más TIC, mejor país. Más TIC, mejor país. Más TIC, mejor país. Después de un recorrido por diferentes ciudades del país, el Ministerio TIC y Sintel encontraron al ganador de la ruta Proyectos TIC. Esta iniciativa resalta el trabajo de emprendedores que utilizan la tecnología como eje para resolver los problemas de su comunidad. Conozcamos el ganador de ruta Proyectos TIC. Creativo.
Nativos de la ciudad de Pereira fueron los que se llevaron el trofeo de la final Ruta Proyectos TIC, que busca llevar soluciones a problemáticas en las regiones, pero aplicando las herramientas tecnológicas. Este pequeño dispositivo se coloca en cualquier parte de la infraestructura vial de una ciudad. El proyecto denominado Internet de las Cosas para Salvar Vidas se impuso ante 8 finalistas que fueron galardonados en el marco del Congreso de Andicom en Cartagena. Le estamos apostando al talento digital en el país. El talento TIC es esencial no únicamente para nuestro sector, sino para todos los sectores, que jala al resto de los sectores, que impulsa al resto de los sectores. Y es que el mismo Ministerio de las TIC y Sintel se unieron en el propósito de buscar talentos, que por medio de estos proyectos tecnológicos contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Son iniciativas que permiten generar conciencia de que ahí está la gran herramienta, pero que tenemos que tener estrategia. Esas son iniciativas que hay que replicarlas por su nivel de innovación, por su gran potencial hacia la comunidad. El proyecto ganador creó un programa que busca mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los accidentes de tránsito. Para nosotros fue una emoción muy grande, pues, saber que nos hacen este reconocimiento, porque lo que nosotros tratamos es de generar impacto social, y el hecho de que ganemos este evento significa que vamos a tener la visibilidad para que más personas puedan incorporar la tecnología y salvar la vida de muchas más personas. Lo que demostró Proyectos Ruta TIC, que recorrió las ciudades de Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Cúcuta, Santa Marta, Popayán, Ibagué y Tunja, es que los colombianos tienen creatividad e inventiva de sobra. Ganador del Ruta Proyectos TIC es IoT para salvar vidas. Felicitaciones, ¿dónde están? Los ganadores recibieron incentivos por 20 millones de pesos que irán a fortalecer su proyecto. Llegar a las zonas más apartadas del país con conectividad de calidad es uno de los retos que tiene el presidente Iván Duque. Por ello, el Ministerio de las TIC realizó la audiencia pública sobre el borrador de la resolución de la subasta del espectro radioeléctrico de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz. Veamos los detalles de la audiencia. Andicom también fue el escenario oportuno para realizar la audiencia pública con miras a lo que va a ser la subasta del espectro. Allí se recibieron comentarios de más de 200 participantes sobre el proyecto de resolución que emitió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre este tema, cumpliendo de esta forma los plazos trazados desde comienzos de año. Les quiero de verdad agradecer por el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento, por los comentarios que han mandado, por la disposición que han tenido de sentarse a hacer la tarea, revisar, comentar, proponer. Ese es el objetivo de este ejercicio. Reitero, creo que todos tenemos el mismo objetivo, y es llegar a la mayor cantidad de colombianos lo más rápidamente posible con estas soluciones de conectividad, porque cuando tenemos el hashtag conectividad sequidad es porque realmente lo es, porque realmente hay gente detrás a la que le estamos cambiando la vida con estas decisiones en las cuales, pues, todos estamos construyendo. Con estas audiencias, lo que busca el Ministerio de las TIC es un proceso en donde la ciudadanía sea el principal veedor y protagonista, hacerlo más transparente y claro. Este es un proceso, pues, como todos los que hemos llevado en el Ministerio, es un proceso de co-creación donde planteamos una política y recibimos comentarios con base en los comentarios y diálogos que tenemos, y oportunidades como la de hoy. Lo que buscamos es generar siempre una política más fortalecida, decisiones que lleven al país a lo que todos estamos buscando, que es mayor equidad, asegurándonos que las decisiones que tomemos tengan el mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de Colombia. Las bandas a subastar de 700, 1900 y 2500 MHz son estratégicas para llevar internet de alta calidad y telefonía móvil al 70% de los colombianos, que es el reto de este gobierno. La última asignación de espectro que hizo Colombia fue en el año 2013. Llevamos 6 años sin asignar espectro, y hay una regla universal: es que a mayor asignación de espectro hay mayor inversión. A mayor inversión, indiscutiblemente, hay mayor cobertura, porque la asignación de espectro lleva de la mano unas obligaciones, y eso de alguna manera redunda también entre mejores ofertas y precios para los usuarios. La subasta del espectro radioeléctrico ampliará los plazos de 10 hasta 20 años para dar garantías jurídicas a los inversionistas.
Esa subasta de 700 es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector y como gobierno estamos motivados a sacarla adelante, porque detrás de esa subasta viene también el impulso que necesita la industria a todo nivel y en todo el territorio nacional. Lo dijimos hace un año y hoy está en curso y estamos a pocas semanas de tener esa subasta, dándole un mensaje claro a Colombia y al mundo de lo que queremos sea el sector de las TIC. De esta forma, la subasta abre un panorama inmenso de inversión para el país. Y la discusión sobre la infraestructura no es menor, porque la ley TIC lo que busca es que le metamos el impulso financiero para que en los próximos 3 años tengamos más de 2.000 o 3.000 millones de dólares en inversión en la infraestructura que necesita el país. La subasta del espectro permitirá que más colombianos tengan acceso a Internet y entrar al mundo de oportunidades en educación, salud y telemedicina, entre otras actividades. La audiencia pública del proyecto de resolución de la subasta del espectro la pueden ver completa en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia, en el portal web www.mintic.gov.co, y también pueden consultar toda la información del proceso en micrositios.mintic.gov.co. Agustino Almeida, el director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial para Latinoamérica, estuvo también en Andicom y nos habló de los retos que tienen los sectores privados y públicos para facilitar a los colombianos el acceso a nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y el Internet de las Cosas. Colombia tiene el mejor talento que he visto en el mundo, en dedicación, en capacidad de transformación, en resiliencia, en interacción, en persistencia a la hora de enfrentar los retos. El talento para mí no es un problema para el país, pues hay que seguir reforzando eso. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que tomar una decisión muy concreta de cuál es el mundo en el cual queremos vivir, ¿cierto? Y vivir en el sentido de integrar los diferentes componentes de la sociedad, ser capaz de entender los retos de una forma global y sobre todo que esos retos se pueden solucionar de diferentes formas. La desigualdad no deja de existir por la tecnología. Es la decisión de nosotros de implementar tecnologías, nuevas normas culturales, implementarlas de forma equitativa, evitar monopolios asociados a temas de datos, o sea, todo eso junto con un ecosistema es lo que permite reducir la brecha. No es solo la tecnología, eso hay que tener en cuenta cuando uno piensa en desigualdad. Conectar el país, y no solo la conectividad, sino la calidad de conectividad, puede ser un factor diferenciador a la hora de mejorar la productividad y competitividad y reducir las brechas de que hablábamos. Hay un camino recorrido importante, existe talento, hay que seguir reforzándolo y hay unas oportunidades para seguir competitivos en la región, pero hay que empujar, porque normalmente lo que hicimos es, pues, este es un llamado a la acción, porque ya no es una opción estar o no estar. Tenemos que estar y tenemos que tomar las decisiones para lograr el impacto que queremos. Es una oportunidad realmente mostrar que el impacto que podemos tener con tecnología va más allá de un modelo de negocio nuevo, una monetización, sino realmente sus vidas van a ser mejores. Desde atendimiento al sector salud, un gobierno mucho más digital, nuevas propuestas de valor y movilidad compartidas. O sea, hay una cantidad de opciones y creo que el rol de nosotros, Ruten en Medellín, impulsa a nivel nacional, nosotros como centro, pues también con alcance nacional, tenemos una responsabilidad muy grande en el liderazgo de mostrar que esos cambios sí son buenos. Tienen retos, tienen barreras, pero para eso estamos. El cierre del Congreso de Andicom 2019 estuvo a cargo de la ministra de las TIC, Silvia Costaí. En su presentación detalló los planes que tiene el gobierno para lograr que el 100% de los colombianos se beneficien de Internet de alta velocidad, mejorando su calidad de vida y facilitándoles el desarrollo de sus habilidades en innovación y creatividad. Un balance de los logros del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones hizo la ministra Silvia Costaín al término del Congreso de Andicom en Cartagena. Pero uno de los objetivos esenciales del gobierno claramente es la equidad. Tenemos que empezar
por asegurarnos que nadie se nos quede atrás, que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero gracias a esta ley tenemos, uno, una institucionalidad moderna en la cual desde el primer momento en el que el presidente firmó la ley empezamos a trabajar en la transición. Una televisión pública absolutamente fortalecida, no únicamente para hoy, sino para el futuro. En un mes y un poco tendremos la resolución definitiva y reitero, estaremos asignando espectro este año en Colombia. 700, 1900 y 2500. Vamos a conectar a más de 500.000 hogares, pero además concentrado en los más vulnerables. Estamos hablando de estratos 1 y 2 de Sisbén 4. Y la idea es que, de verdad, cada día más el ciudadano tenga más servicios y se acostumbre más a que el servicio que le estamos prestando como Estado es el mejor servicio que puede existir. Hoy mi invitación es a que nos ayuden a llegar más rápidamente a donde deberemos estar. Porque reitero, este es un sector, todos, ustedes y nosotros, un solo sector, que al movernos, movemos a toda la economía. Al hacerlo, estamos cambiando vidas de las personas que vimos ahí, pero muchas millones más. Porque cuando nosotros decimos conectividad es equidad, es porque realmente lo es. Cuando decimos más TIC, mejor país, es porque realmente lo es. Muchas gracias. Y así termina Más TIC, mejor país. Recuerden visitarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden que la ola de conectividad ya está recorriendo el país. El futuro ya llegó. La conectividad es nuestra. Hasta pronto. We'll be right back.